should I feel right now with you when the world... ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Charlas con Científicos. El día de hoy tenemos a un personaje extraordinario. Quiero explicar por qué digo esto, yo quiero insistir en ello. Es un hombre joven desde que se cortó la barba. Antes no lo era. Es un hombre joven con el cual se puede hablar en muchas facetas. Es un hombre con el que se puede hablar como científico, porque lo es. Es un hombre que se puede hablar como funcionario público, porque lo es. Es un hombre con el cual se puede hablar como empresario, porque lo ha sido. En fin, por estas razones que digo que se trata de un personaje extraordinario, está con nosotros el doctor Juan Segura, que es el rector de la UPEMOR, Universidad Politécnica del Estado de Morelos, al cual le doy la mejor de las bienvenidas a Charlas con Científicos. Y nos acompaña el doctor Antonio del Río, el presidente de la academia. Y como siempre, insistir en nuestro propósito, que es siempre indagar, hurgar en los aspectos, en la vida del Estado relacionada con ciencia y tecnología. El día de hoy hemos invitado al doctor Segura porque es rector de una universidad tecnológica, y con ello queremos insistir en nuestro interés como academia en la universidad, no solamente científica, sino en la universidad tecnológica. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme. Buenas tardes tengan todos. Juan, como siempre, vamos a empezar con una semblanza tuya. Yo voy a decir un par de datos, pero sobre todo tú vas a enriquecer esta semblanza con los aspectos íntimos que tú consideres pertinentes. El doctor Segura es egresado prácticamente del Instituto Tecnológico de Monterrey. Prácticamente todos sus ciclos escolares los cumplió ahí. Sí. Y hasta el doctorado, según entiendo. ¿Y ha hecho postdoc en el IBT? No, en el Centro de Ciencias Genómicas. Ah, fue en el Centro de Ciencias Genómicas. Y ha realizado trabajo científico, como he dicho, después de su egreso como postgraduado del Instituto... Instituto Tecnológico de Monterrey. En fin, cuéntanos, y sobre todo nos interesa resaltar cómo es que llegas a tu posición actual, ¿no? Es siempre el punto de referencia con el cual queremos guiar estas semblanzas para no empezar a platicar de todos los aspectos de tu vida. Pero cuéntanos entonces cómo es que llegas a la posición actual que ocupas como rector de la UPEMOR. Bueno, es cierto, yo estudié todos los ciclos de la formación superior, desde la preparatoria hasta el doctorado, lo estudié aquí en el Tecnológico Monterrey, precisamente en el Campus Morelos, en el Campus Cuernavaca, que le llaman hoy, antes era Campus Morelos. Vengo también de una escuela pública, que es la secundaria de La Paz, en la Froilán Parraquín, la número uno, que siempre he estado muy orgulloso también de la educación que recibí ahí, ¿no? Y cuando salgo de la carrera, me voy a trabajar a México. Estuve trabajando desde el 90, empecé a trabajar antes de salir en el 92 de la carrera, y estuve trabajando en diferentes compañías. La mayoría fueron compañías textileras, pero también trabajé en los medios, trabajé en el Diario de Morelos, trabajé en el Universal. He trabajado en varios medios de ese tipo y en varias textileras, Marcel, Julio, Trajes Mexicanos, Mexicana de Trajes, en fin. Y al del año 98 decido hacer una maestría para superar dentro de mi trabajo, dentro de lo que yo tenía, porque yo tenía, siempre he tenido una dirección a mi cargo, y decido hacer una maestría. De hecho, probé primero en la Salle y me convenció un poco más el TEC. Entonces voy al TEC y un profesor que yo tenía, que se llama Torres, siempre me orientó hacia la investigación. En esos dos años que estuve con Leer investigando sobre cuestiones de lógica computacional, me convence a hacer el doctorado,
y hago el doctorado también en el Tecnológico Monterrey. Todo esto me hice trabajando. Dejé de trabajar hasta el último año del doctorado, aunque un doctorado de tiempo completo, y me graduó en el 2005. Para esto ya estaba participando en el Centro de Ciencias Genómicas. Entonces salgo y me invita el doctor Julio Collado a trabajar un postdoc de bioinformática con él en su laboratorio, y duró tres años aproximadamente, y después el doctor Pablo Buitrón me invita a formar parte de la UPEMOR como secretario académico, y de ahí hace aproximadamente un año y medio el doctor Pablo tuvo que retirarse y me colocan como líder de la institución, el rector de la UPEMOR. Hasta este momento. Fue cuando me corté la barba, ¿no? Para que ya no fuera tan malo. A ver, Juan, pero ¿nos puedes platicar qué hace una gente preparada en computación en un instituto de ciencias genómicas? ¿Qué hacías ahí en ciencias genómicas? ¿Por qué es necesario que alguien de cómputo trabaje con gente de biología, digamos? ¿Cómo puedes ligar estas cosas? ¿Por qué no nos platicas algo en ese sentido? Definitivamente la combinación de las ciencias computacionales con todas las áreas, sobre todo en el manejo de datos, en la comparación de datos, en hacer algoritmos que nos ayuden a descubrir el conocimiento de otra forma, ya es muy importante en la actualidad, ¿no? Los grupos multidisciplinarios me parece que ya son los que más valor le agregan al conocimiento de la ciencia. Entonces, un doctor en ciencias computacionales trabajando en algo como podría ser las ciencias genómicas, trabajé en la base de datos de Regulón durante mucho tiempo. Entonces hice algoritmos, creé cuestiones de visualización para que los mismos biólogos pudieran ver las cosas que ellos investigaban de diferente forma y descubrí el conocimiento de este lado, ¿no? A ver, Juan, antes de que sigas, ¿qué es el Regulón? Porque tú lo dices así como cualquier cosa, pero muchos de nosotros no entendemos qué es eso. Regulón DB es una base de datos, específicamente de la bacteria Escherichia coli, en donde nosotros lo que hacemos es reportar los procesos de transcripción que se llevan a cabo. Entonces tenemos genes, tenemos sitios, tenemos diferentes cosas de que se combinan y forman todo lo que produce una bacteria, todo lo que produce un genoma. Entonces en sí es el genoma de Escherichia coli, que también lo alimentamos a una base de datos de Estados Unidos y que donde los biólogos pueden entrar y parte del conocimiento que ha sido descubierto lo pueden sacar de maneras más fáciles, ¿no? Y compararlos con los medios computacionales. O sea, bajas el genoma de Escherichia coli y lo puedes combinar con otros genomas para ver si hay genes iguales o genes similares y qué están haciendo esos genes. En el área de cómputo es muy importante, porque si los biólogos lo quisieran llevar de una manera escrita, pues no vería yo cómo pudieran después manejarlo o pasarlo hacia otras áreas. Y en cualquier lado del país te metes a Regulón DB, sacas el genoma, sacas los sitios de transcripción y puedes trabajar con ello. Cualquier tesista pudiera trabajar con ello. Entonces son muy importantes los ingenieros en sistemas computacionales, no nada más trabajando en el área de biología, sino también de física, en este tipo de acciones, de algoritmos que ayuden a resolver problemas típicos de las áreas donde nosotros somos especialistas, ¿no? Eso es esto que está diciendo Juan, es muy importante porque tiene que ver con algo de lo que vamos a platicar inmediatamente, es de las posibilidades de estudio en la UPEMOR. Nos interesa, en este caso, presentar a la UPEMOR como una real opción de estudios de calidad académica, de buena calidad académica, y ese va a ser uno de nuestros propósitos. Un propósito secundario, pero muy importante, que siempre tratamos de resaltar, Juan, es cómo es que llegas a la convicción de que te quieres dedicar a la investigación. La academia está particularmente interesada en que los jóvenes que nos observan y nos escuchan pues conozcan los detalles. Hemos escuchado aquí versiones románticas. No, yo cuando era joven leí Los Cazadores de Microbios, y entonces a mí me late, por lo que escucho de ti, en que tú vas a ser uno de aquellos que, de los que menos románticamente ha decidido dedicarse a la ciencia, pero queremos escucharlo de tu propia voz. Sí, es cierto, no fue una lectura que hice ni desde pequeño yo deseaba dedicarme a la investigación. Lo que sí es cierto es que el área de ciencias computacionales ha sido muy importante en mi vida.
La primera computadora que empecé a manejar fue una Commodore cuando tenía yo 8 años, que mi papá me compró en una tienda departamental, y empecé a manejar BASIC en aquellos tiempos de una manera muy natural. O sea, leí el manual y me gustó, ¿no? Después manejé un programa que se llamaba Logo, de la tortuguita, que la llevabas para uno y otro lado, y me enamoré de la computadora, ¿no? Todos mis amigos, todos mis familiares dicen que cuando yo me siento en una computadora me olvido de todos, ¿no? De todos, absolutamente. ¿Y de todas? Creo que sí, porque algunas novias alguna vez me reclamaron que yo pasaba más tiempo en una computadora, que soy un enamorado del cómputo. Entonces, siempre me vi trabajando en la industria, siempre me vi trabajando haciendo impacto de manera aplicada, ¿no? Aún así, en los primeros años que trabajé con la industria, me di cuenta que para la modelación, para los autómatas, para la lógica computacional, era muy apasionado, porque intentaba resolver los problemas de la industria con metodologías de cómputo, ¿no? Después, por azares del destino, llego a Cuernavaca, pongo una empresa aquí en Cuernavaca, que empieza a darle servicio a las empresas donde yo trabajé, y alguien me dice, pues está la maestría en el Monterrey, porque también es una maestría ya que tienes un poco de tiempo, ¿no? Fui, hice el examen, honestamente lo hice así como diciendo, ni lo voy a pasar, ¿no? Y no nada más lo pasé, sino me ganó una beca. Y entonces, cuando me ganó la beca, digo, pues voy a estudiar la maestría, ¿no? Para que pues me puedan decir maestro, ¿no? Entro a estudiar la maestría, empiezo a estudiar la lógica computacional. José Torres, yo creo que sí ha sido yo estuve trabajando, él me dio clases desde la universidad, sistemas operativos, que también fue otra de mis grandes pasiones, los sistemas operativos, y influencia mucho en que me vaya a lógica computacional, y me gusta mucho el problema de SAT, de satisfactibilidad proporcional. Entonces, cuando salgo de la maestría, pues la verdad dije, bueno, a mí me gustaría que me dijeran doctor algún día, ¿no? Entonces me dan una beca y empiezo a estudiar el doctorado. Y una de las cosas que me sorprendía mucho es que tenía mucha facilidad. Tanto así que el doctorado lo estudié trabajando. O sea, no dejé de trabajar y estudié un doctorado de tiempo completo en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, me gustaban las dos cosas, ¿no? ¿Y por qué no nos explicas eso que te gustó de la satisfacción del SAT? ¿Por qué no nos dices qué es eso? El SAT es el problema principal de las ciencias computacionales. La teoría nos dice que, primero, todos los problemas que conocemos en este mundo y que pueden ser definidos, pueden ser hechos con ceros y unos a través de un sistema SAT, ¿no? Que son unas variables donde pones ceros y unos y evalúas. Es tan lógico, es tan sencillo que son AND y ORs combinados. Pero su solución no es sencilla, es un problema exponencial. ¿Qué quiero decir con un problema exponencial? Que cada vez que hay más elementos, o sea, cada vez que hay más variables, el problema crece mucho más rápido que en forma polinomial, que pues crecería de una forma más o menos normal, ¿no? La teoría nos dice que si nosotros logramos resolver SAT en un tiempo polinomial en una de las máquinas que conocemos, entonces cualquier problema, el Big Bang, cualquier problema bien planteado, porque después me dicen, oye, ¿podrías decirme de quién estoy enamorado? Pues sí, nada más planteámoslo con las variables adecuadas y todas las que rodean ese tipo de cosas, ¿no? Puede ser solucionado por SAT. Y eso me gustó mucho, ¿no? Los algoritmos los vengo trabajando desde hace muchísimo tiempo. La programación para mí siempre ha sido muy natural, ¿no? Casi he manejado muchísimos lenguajes, y en la mayoría de los lenguajes, inclusive Java, que cuando regreso a la maestría yo estudié Pascal en un inicio, ¿no? Que es un tipo de C, ¿no? Y cuando regreso a la maestría me dicen, tienes que programar en Java, sobre todo Torres me lo dijo, y aprendo Java en 2 semanas con un librito leyendo, ¿no? Entonces los programas, la programación no nada más ha sido una pasión, sino que se me ha hecho muy fácil. De hecho, yo empecé estudiando la ingeniería en sistemas electrónicos, ¿no? Y al segundo cuatrimestre en el TEC, una maestra me convence de que me cambie a ingeniería en sistemas computacionales, porque realmente tenía una facilidad en ese tipo de cosas. Entonces, este SAT ha sido mi pasión durante mucho tiempo. Ahorita, por ejemplo, sigo trabajando en grupos donde estamos haciendo genómica, estamos haciendo alguna investigación educativa, y en las tardes en mi casa sigo haciendo programación en SAT o inventando ciertos algoritmos, que muchos de los llevo ya a la mitad, y esperaría yo que en algunos años pudiera yo sacar algo interesante acerca de eso. Pero tan así es para mí la pasión sobre el cómputo, ¿no? Bueno, Juan, creo que llegamos a un momento de corte.
Pero antes, yo debo reconocer dos cosas. Una, que sí hay algo de romanticismo en tu carrera. Y dos, que Juan, como todos vemos, es un hombre apasionado de su trabajo. Vamos a un corte y regresamos con todos ustedes. Muchas gracias. Uno de los proyectos más interesantes creados por el Estado mexicano en años recientes en materia de educación es el de las universidades politécnicas. Fundadas en el año 2001, fueron diseñadas para ofrecer, principalmente, carreras de ingeniería y estudios de posgrado a nivel de especialidad. Las universidades politécnicas buscan responder a las necesidades sociales de formar profesionistas de manera integral, dotándolos de las competencias necesarias para integrarse a cualquier ambiente de trabajo. La oferta educativa de estas universidades pretende favorecer el aprendizaje a través de situaciones reales, que se reflejen en los contenidos de los programas y en su desarrollo pedagógico. En nuestro modelo educativo, se plantea la formación profesional basada en competencias, la cual presenta características diferentes a la formación tradicional que se manifiestan en el diseño curricular, en la forma de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy, son más de 40 planteles en la mayoría de los estados de la República, y su cobertura se sigue ampliando, gracias a la efectividad del modelo. De las universidades politécnicas. Bueno, muchas gracias que están con nosotros, que continúan viendo este programa, Charlas con Científicos. Está con nosotros el doctor Juan Segura, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Estamos entrando a este segmento con una idea muy precisa, dejar en claro qué es la UPEMOR y cómo la UPEMOR puede ser una opción de estudios de calidad académica para todos los morelenses, todos los jóvenes morelenses. Para empezar la sección esta, Juan, yo quería preguntarte, ¿qué papel tienen las universidades tecnológicas en general en el desarrollo estatal, en el desarrollo del Estado de Morelos, pero en particular en este problema que muchos llaman la triple hélice de la conjunción de esfuerzos para lograr este desarrollo, un desarrollo equilibrado con industria de alta tecnología, industria intermedia, etcétera? Entonces, ubícanos qué papel tienen en este problema las universidades tecnológicas. Bueno, tendría que dividir muy bien en lo que es tecnológica, ¿no? Las universidades politécnicas ciertamente salen de una idea tecnológica, pero la idea de las universidades politécnicas, a comparación de todas otras universidades, las estatales, podríamos hablar de ellas, es simplemente que nosotros hacemos el saber hacer, que nosotros nos enfocamos en dar una practicidad al alumno, darle práctica. Un ejemplo sencillo es que en nuestro plan de estudios, las últimas 600 horas del plan de estudio tienen que estar en una empresa dedicados a los que ellos saben hacer. Esto nos ayuda mucho de muchas maneras. Primero, porque el alumno ya lleva una experiencia previa cuando llega a sus trabajos, como que lo acobijamos con esa experiencia previa. Y segundo, que vemos las fallas que tiene el alumno por medio de las tesinas y las corregimos en esas 600 horas para que podamos tener gente que se impacte en la sociedad, en el trabajo. Tanto así que el 96% de nuestros estudiantes al primer año están ocupados, ¿no? En general, en todas las... ¿Al primer año después de graduados? Después de graduados. Aproximadamente tenemos un 60-70 durante la graduación, donde que son estos alumnos que se quedan en el lugar donde hicieron sus primeras prácticas, ¿no? Tenemos mucho impacto en la investigación, sobre todo en la investigación en el área de biotecnología o alrededor de la biotecnología y la tecnología ambiental, porque es muy natural en el Estado de Morelos estas dos áreas. Hay muchos institutos que se están dedicando a esto. Entonces, sí es una universidad tecnológica porque hace aplicación. Nuestras investigaciones las dirigimos hacia investigación aplicada,
aunque no dejamos de hacer investigación básica, ¿no? A diferencia de los tecnológicos, que nosotros sacamos ingenieros, en toda la palabra, los tecnológicos sacan ingenieros tecnológicos, ¿no? Que es una buena variación de los ingenieros, tienen muchísimas capacidades, pero nuestros ingenieros solamente pueden ser comparados con las universidades estatales. En el caso de Morelos, el tecnológico de Zacatepec, el instituto de Cuautla, la UAEM, ¿no? Son carreras ingenieriles, y las carreras ingenieriles que ofrecen ahora sí las universidades tecnológicas, como puede ser la UTSEN, puede ser la UTES, que están muy bien posicionadas y tienen un mercado muy padre, ¿no? Pero en ese sentido no podríamos más que irnos hacia arriba, hacia donde están las universidades estatales. Entonces, nuestro papel en el Estado, y me parece que las 54 que estamos actuando, es poder hacer una liga entre los empresarios y estos ingenieros, que lo estamos logrando. Al momento de tener una ocupación grande, que me parece que es uno de los indicadores que te puede decir qué estás haciendo aplicativo, ¿no? Al momento de tener puras investigaciones donde en lugar de sacar muchos papers estamos empezando a sacar patentes, pues te habla de esa educación tecnológica que sirve, la tecnología está sirviendo para aplicarla en el medio. A ver, ¿nos puedes contar de esas patentes? Yo creo que a nuestro público le interesa mucho saber cuáles son las investigaciones que pueden ser comercializadas y que son producidas en la UPMOR. Claro, la primera patente que sacamos es sobre Clavibat. Estamos sacando un fago que mata. A ver, ¿qué mata? Es un fago, ¿no? O sea, dile a nosotros. Vamos a hablarlo muy... Es muy rudo, muy rudimental, sí, pero sí. Que Jesús, que es el doctor, no se nos ofenda, ¿no? Pero en general es un animalito que se come el animalito malo que está matando al jitomate en el área sur del estado de Morelos, ¿no? O sea, el fago es un virus. El virus que mata a una bacteria. Exactamente, ¿verdad? Pero también tenemos que hablar que es un virus, que una bacteria. Pero vamos a hablarlo así, general. Eso sí. ¿No? Eso sí. Sí. Entonces, esa discusión de lo que es una bacteria y un virus, la verdad ha sido apasionante para mí porque tuve que entenderlo, ¿no? Eso es una patente que ahorita estamos trabajando con una empresa que se llama PTI. PTI, nosotros formamos lo que debería de ser científicamente, y entonces la aplicamos por medio de empresas donde ya ellos tendrán el camino, que a lo mejor es un camino largo, de poder pues, seguir las normas para poderlo producir y poderlo vender después, pues, a los agricultores, ¿no? Entonces nosotros terminamos ya la etapa donde es la investigación y ellos empiezan la etapa donde es la producción. O sea, ya transferiste el conocimiento hasta el momento, sí. De haber generado un fago, porque lo modificaron, hicieron algunas cosas. La verdad es que el fago no lo modificamos, pero lo encontramos, ¿no? Muchos me preguntan que cómo se encontraron un fago, no inventaron nada. Bueno, mira al cielo y encuentra un planeta habitado y vas a ganar algo, ¿no? Pero encontramos la forma de encapsularlo, de ponerlo en una sustancia y que se la puede echar, sí, a la planta. Pero lo más importante es que encontramos ese fago. Claro. Que estuvimos pescando y que también que la metodología que nosotros estamos declarando como patente es para conseguir esos fagos. Ni siquiera nada más ese, sino cómo le hacemos para estar capturando fagos, porque creemos que este campo está abierto y que otro tipo de fagos puede matar otro tipo de enfermedades en diferentes... diferentes frutas, vamos a llamarles, o diferentes producciones, ¿no? A ver, pero para que me quede claro, la patente entonces consiste en... capturar el fago. A ver, la identificación del bicho como fago. Sí, no. Bueno, sí, el tipo. Es que hay muchos fagos, ¿no? Hay muchísimos fagos. Porque hasta donde yo sé, no se pueden patentar seres vivos, no, o ya se pueden. No, pero la metodología. La metodología de capturarlo... y convertirlo, como decía, encapsularlo y de alguna manera deliberarlo. Ahorita, por ejemplo, las investigaciones están orientadas ahí en poderlo encapsular en cápsulas donde se puedan deshacer con la tierra y sean de acción prolongada, le llamamos, ¿no? Porque ahorita lo metes y se esparce y mata algo, pero la acción prolongada en la raíz pensamos que podría ser otra patente, otra forma de bajar el fago hacia lo que puede hacer. Suena fascinante lo que están haciendo, ¿no? Suena realmente increíble en que una universidad mexicana esté preocupada por resolver el problema de un cultivo importante en el estado de Morelos como es el jitomate, ¿no? Sí. De hecho, la primera vez que publicamos algo de este, tuvimos que pedir permiso a las autoridades porque hay ciertas restricciones sobre el clavibacter, ¿no? Es cómo lo mueves, cómo lo investigas. Es algo
que nosotros mismos tenemos protocolos de seguridad para que este fago esté, para que esta enfermedad pues esté confinada en un área de la universidad, ¿no? Entonces sí tuvimos que pedir permiso, decirles, oye, no hay ningún problema, no, no hay problema, entonces ya empezamos a publicar en ese sentido. Entonces, ¿podemos decir que la UPEMOR tiene buenos laboratorios? Sí, definitivamente. O sea, ¿nos puedes platicar algo de los laboratorios de la UPEMOR? Porque el producir fagos, el capturar fagos, implica una cierta tecnología. Y nos gustaría saber qué clase de tecnología cuenta nuestra Universidad Politécnica en el estado. Bueno, la verdad es que no soy experto en esa área, completamente en esa área. Lo que sí puedo decir es que toda la inversión que baja hacia la UPEMOR, hay muchas cosas que hemos comprado con el CONACYT, desde, ¿qué digo?, bioreactores, PLC, las mismas balanzas, que todas pueden ser ocupadas tanto por los alumnos como los investigadores, pues han ayudado en esto, ¿no? Y hay una inversión grande, económicamente hablando, en los laboratorios de biotecnología. Federico, pero creo que ya es hora de que Juan nos diga qué carreras se dan en la UPEMOR, ¿no? Porque nos ha platicado laboratorios, ¿y cuál es la oferta educativa que tiene la UPEMOR en varios niveles, ¿no? ¿Nos puedes platicar algo antes de irnos a corte? Porque si no... Y con esto respondemos una pregunta de nuestros videntes, en el sentido de cuál es la oferta educativa actual de la UPEMOR, ¿dónde puedo consultar la información? Bueno, la información la pueden consultar en la página www.upemor.edu.mx. Es una página muy interactiva donde pueden llegar a la información de las carreras y de cómo apuntarse dentro de la UPEMOR, que ahorita la verdad es que ya tenemos cerrado nuestro periodo de captar alumnos, ¿no? Las carreras que se dan en UPEMOR es ingeniería en informática, ingeniería en electrónica y telecomunicaciones, ingeniería en biotecnología, ingeniería en tecnología ambiental, ingeniería industrial, ingeniería en finanzas y la licenciatura en administración y gestión, ¿no? El 80% de la matrícula de UPEMOR son ingenierías, ¿no? Tenemos también para todos los que les interese pues maestrías. Tenemos la maestría en tecnologías de la información, tenemos la maestría en finanzas y gestión. Las dos son profesionalizantes. ¿Esto qué quiero decir? Que pueden trabajar y estudiar. Son maestrías que se dan de las 6 de la tarde del viernes a las 2 de la tarde del sábado. Y se dan por módulos, está muy interesante, lo pueden ver en la página. También tenemos la maestría en biotecnología, que esa sí es una maestría donde aceptamos de 8 a 10 alumnos. Es una maestría científica, de corte científico. Y tenemos la maestría en enseñanzas de las ciencias, que esta la estamos dando en línea en conjunto con otras 4 universidades politécnicas. Entonces, esta es toda lo que pueden escoger dentro de la... Déjame preguntarte, Juan, una cuestión relativa a el tipo de trabajo que se está haciendo en las otras ramas, líneas de trabajo, líneas de investigación, creo que les llaman líneas de investigación. Sí. ¿Solamente en la parte biotecnológica han producido patentes o hay otras áreas donde hayan producido...? Estamos ahorita en el área de electrónica, pero son las únicas dos áreas que llevan una delantera en este sentido de patentes, ¿no? Es algo relativamente nuevo para la UPEMOR. Nosotros empezamos aproximadamente hace 2 años a ligarnos con proyectos que estaba exigiendo, sobre todo de manera gubernamental o de manera social, como es este Clavibacter. Este Clavibacter es un triunfo porque fue una necesidad que se nos dijo a la UPEMOR que teníamos que atacar, y la UPEMOR fue por ese camino hasta lograr vencerla, ¿no? Entonces, de igual forma tenemos algunos proyectos en electrónica, en informática, que están caminando por ahí. Pero definitivamente ahorita biotecnología y tecnología ambiental son las que están llevando el líder en las patentes. Déjame hacerte otra pregunta que me parece también al caso, y es sobre las patentes otra vez. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, seguro que su facultad de ciencias agrícolas, agropecuarias, estoy seguro que está igualmente interesado en el tipo de problemas que la UPEMOR. El punto es el siguiente: ¿cómo canaliza entonces la UPEMOR, más fácilmente, por lo que me parece, el trabajo académico hacia la consecución de patentes? ¿La Universidad Politécnica tiene una oficina encargada de realizar este tipo de trámites?
¿Qué apoyo económico tienen los profesores para realizar el trámite? En fin, todo eso cuesta. Claro. No hemos decidido abrir definitivamente una oficina. Pensamos que aliarnos mejor con otra ente como la misma Universidad del Estado, que está formando ya una oficina por ahí de vinculación y de patentes. Ahorita, como lo estamos haciendo, es con un outsourcing, ¿no? Contratamos una empresa, la universidad paga todo lo de la patente hasta que se registra, para apoyar a los científicos a motivarlos a seguir haciendo patentes, ¿no? Pero sí tenemos un outsourcing. No pensamos que la UPEMOR deba de meterse en las áreas de registro de patentes, porque pues realmente estamos enfocados a que nuestros científicos son pocos y nos queremos enfocar a que hagan investigación científica. Como ven ustedes, la UPEMOR, que es una universidad joven, lleva un camino, una ruta trazada muy clara, convertirse, como lo dijo Juan, en el vínculo entre academia e industria. Industria entendida en un sentido amplio, como lo ha dado a claramente entender Juan. Vamos a tener que hacer otro corte, creo que sigue un entretenido corte de nuestros queridísimos amigos de Más Ciencia, a quienes agradecemos como siempre su apoyo. Continuamos. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, fundada en el 2004, es una de las universidades más reconocidas y preferidas de los jóvenes, gracias a que la Universidad Politécnica cuenta con un modelo educativo basado en competencias, cuyo enfoque es preparar a los alumnos en áreas técnicas de relevancia profesional, además de que también ofrece un plan de estudio de 10 cuatrimestres, una vinculación empresarial gracias al sistema de estancias y estadías profesionales, terminando así una ingeniería en solo 3 años y medio. Su misión es formar profesionistas integrales, generando, difundiendo y aplicando el conocimiento para contribuir en el desarrollo general. Su visión: ser en el año 2015 la primera opción educativa de enseñanza superior en la región. La UPEMOR ofrece a los jóvenes egresados de nivel bachillerato 7 carreras profesionales. Ingeniería en Biotecnología. Ingeniería en Informática. Ingeniería en Tecnología Ambiental. Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Ingeniería Industrial y de Sistemas. Licenciatura en Administración y Gestión. Y la Licenciatura en Administración Pública en convenio con la Universidad de Brest, Francia. Además de 3 programas de posgrado: la Maestría en Tecnologías de Información, la Maestría en Finanzas y Gestión y la Maestría en Biotecnología, incrementando así nuestra capacidad de atender mejor a un mayor número de alumnos. Hola. Somos una universidad joven en constante crecimiento. UPEMOR, ocupados en formar riqueza humana. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, fundada en el 2004, es una de las universidades más reconocidas y preferidas de los jóvenes, gracias a que la Universidad Politécnica cuenta con un modelo educativo basado en competencias, cuyo enfoque es preparar a los alumnos. Regresamos aquí, estamos platicando en charlas con científicos con el doctor Juan Segura, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Estamos Federico Vázquez y Antonio del Río por parte de la academia. Juan, nos estabas contando precisamente que la UPEMOR ha desarrollado una serie de patentes, ya las ha registrado, ya las ha solicitado, es más, entendí como que ya la están comercializando a una empresa y todavía no ha sido otorgada la patente. Y además de que todavía no ha sido otorgada la patente, nos cuentas que no tienen una oficina de patentes, sino que contratan los servicios especializados de una empresa. Y en este sentido, también nos pregunta, en la línea de innovación de una universidad, nos pregunta Emiliano de si la UPEMOR cuenta con una incubadora de empresas o se está vinculando con alguna en el Estado. ¿Por qué no seguimos con la línea que veníamos viendo de la innovación, las actividades de innovación de la UPEMOR, y nos cuentas algo en ese sentido? Nosotros hemos motivado mucho a la incubación, pero de empresas de base tecnológica, y creo que es una frase también que a veces se utiliza mucho para muchas cosas, ¿no?
Lo que queremos es que los alumnos de Pomor, o quien llegue hacia Pomor, que quiera que ser solicitando ser apoyado, sean empresas que nacieron de una investigación tecnológica, que aportan algo a la economía por medio de investigación tecnológica. Las incubadoras, no soy experto, pero al menos mis asesores me dicen que muchas de las veces terminan apoyando a helados, a hamburguesas, a... Creen que eso es una cuestión empresarial. La UPEMOR no la apuesta a eso, sino la apuesta a empresas que realmente hayan creado algo. Tenemos vinculaciones, aún así tenemos vinculaciones, tenemos la vinculación con la incubadora de Cuautla, del Instituto Tecnológico de Cuautla, que es mi incubación, y también con lo que era Crece antes, que perdón, no me recuerdo su nombre. También hemos mandado muchísimas empresas que se están incubando. La UPEMOR o las universidades politécnicas están creando un nuevo modelo de incubadora de empresas que se llama Unipol, si no mal recuerdo. Le han puesto varios nombres. Este fue creado en la Politécnica del Estado de México y está siendo probado en la misma Politécnica y otras politécnicas que se unieron en este sentido. Entonces, muy seguramente en el transcurso del tiempo, a lo mejor en 1 o 2 años, vamos a traer este modelo a Morelos, que simple y sencillamente se trata de potencializar aquellas empresas que están en base tecnológica. Entonces, no lo tenemos en este momento. Con estos dos tenemos una alianza de podérselos mandar estos proyectos hacia allá. Sin embargo, lo que vemos sí tiene la idea de bajar un modelo ya hecho por todas las políticas. Bueno, pero entonces están teniendo una acción, una actitud muy interesante de colaboración con diferentes actores. En ese sentido, también hay otra pregunta de Alejandra que va en el sentido de colaboración, de cuál es el papel de la UPEMOR, cómo se vive la UPEMOR, con promoviendo o no promoviendo la interacción de los estudiantes con los centros de investigación que ya existen en Morelos. Eso nos pregunta Alejandra y nos dice, ahora, Juan, ¿qué están haciendo para ver si hay colaboraciones ya no nada más en el ámbito de la innovación, sino ahora en el ámbito de ciencia o desarrollo tecnológico con los institutos o centros de investigación de Morelos? Hace aproximadamente 3 años la UPEMOR empezó a acercarse. De hecho, la misma tecnología ambiental nació con recomendaciones, también la electrónica. La tecnología ambiental nace con recomendaciones de INTA, que es el experto en agua, ¿no? Y entonces metemos agua, metemos suelo, metemos aire y hacemos que se fortalezca, sobre todo para empezar a ligarnos con la maestría ambiental que se encuentra en INTA, ¿no? Y darle a este programa una fortaleza, que sí pensamos que el agua es muy importante, ¿no? Y más teniendo un instituto como el INTA, que es sin lugar a duda el primer instituto de tecnología del agua de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces empezamos con estas ligas. El Instituto Nacional de Salud Pública empezamos también a ver sus necesidades, cómo podíamos nosotros impactar, y obviamente con el IBT de la UNAM, ¿no? Llegamos al IBT, que varios de nosotros tenemos mucho conocido allá, y empezamos a posicionar a los alumnos. En este momento, con orgullo puedo decir que ahora los estudios que hemos levantado, cómo estamos promocionándonos con los institutos, es de boca en boca. O sea, un investigador le dice al otro, oye, ¿sabes qué? Pues traje uno de UPEMOR, me sirvió, es muy bueno en el laboratorio así asado y en estas partes tiene fortalezas, pues ¿por qué no lo llevas? ¿No? Y entonces, de boca en boca hemos podido posicionar más alumnos en los institutos que se encuentran aquí en Morelos, ¿no? De hecho, en el Instituto de Física pues tenemos varios alumnos, desde electrónica, computólogos también han ido al Instituto de Física, que eso me da mucho gusto, y de boca en boca. Entonces, tú mencionabas hace rato que los estudiantes de la UPEMOR necesitan tener 600 horas en el ámbito profesional. Sí. ¿Estas 600 horas también pueden hacerse realizar? Estas 600 horas se pueden hacerse en centros de investigación. ¿Sí? Y se han realizado en centros de investigación. El Premio Nacional de Protocolo de Tesis, pues es en combinación con un investigador y todo así en el laboratorio, ¿no? Entonces, también promovemos ese tipo de situaciones porque creemos realmente que tenemos que apoyar la producción científica, ¿no? Aunque la UPEMOR hace investigación aplicada, si lo puedo llamar así, y no estamos en desacuerdo en hacer así investigación básica, porque sin investigación básica no existe la investigación aplicada, eso hay que entenderlo, ¿no? Sino simplemente con la investigación que están haciendo alrededor de nosotros, nosotros queremos canalizar a los recursos humanos que podemos lograr aplicar esa investigación que hacemos.
Bueno, Juan, siguiendo con esta línea de la colaboración con otro tipo de actores, tengo entendido que estás estableciendo convenios con, por ejemplo, municipios y todo esto. ¿Puedes platicarnos un poquito más sobre cómo y con qué propósitos se está acercando la UPMOR a actores sociales? Nos hemos acercado en dos sentidos, ¿no? Estamos acercándonos más a las universidades. Acabamos de firmar convenio con el CEN. Queremos proponerles proyectos sobre la agricultura protegida que se nos hace muy interesante, ¿no? Y sabemos que el OCEN y todas las demás universidades tienen ciertas propiedades que no tienen el UPMOR, entonces al combinarlos vamos a hacer mejores cosas, ¿no? También con universidades privadas, como un Inter, ya firmamos convenio porque nos queremos acercar a la fortaleza de un Inter y ofrecer a los chavos que están en un Inter laboratorios tan buenos como los que tenemos, ¿no? En el caso social nos hemos acercado a los municipios, tenemos un programa que se llama UPMOR en Comunidad, en donde vamos a acercar a todos los alumnos a hacer proyectos sociales. ¿Por qué sentido? Sí pensamos que la reestructuración del tejido social tiene que ver con la educación, pero también tiene que ver qué tanto conocemos en nuestra sociedad, qué tanto nos acercamos. Hasta ahorita estamos dándole un curso a 120 policías de Jutepec, en donde estamos modelando diferentes capacidades para ellos, competencias, para que puedan utilizar en su trabajo. Pero lo más interesante es que los policías conozcan a los alumnos y los alumnos conozcan a los policías y sepan cómo viven el día a día, sepan que también pues hay un riesgo de ser policía, ¿no? Esto que lo platicaba era, dentro de la educación ya también en las universidades nos corresponde es la actitud y la actitud, ¿no? Si nosotros logramos que nuestros alumnos vean a la sociedad como un regreso de todo lo que se le ha dado a la sociedad, entonces vamos a empezar a reestructurar este tejido social, vamos a hacerlo más fuerte, ¿no? Van a ir también, en el caso de los de administración, lo que están reportando es que van a apoyar al INEGI, van a empezar a dar apoyos fuertes en tres diferentes grupos del INEGI para conectarse con la sociedad que no ha podido tener la oportunidad de leer, escribir, ¿no? En el caso de biotecnología y tecnología ambiental, van a dar cursos de capacitación para poder hacer una parcela en tu casa, para tener productos diferentes ambientales, para dividir basura, ¿no? En fin, de los electrónicos, lo que me estaban proponiendo, que también se los estamos proponiendo al municipio, pues es sincronizar semáforos, ¿no? Y la idea es que estos alumnos se den cuenta que vivimos en sociedad, ¿sí? Y apostarle a la reestructuración del tejido, viendo que estos alumnos se adapten a la sociedad en cuanto regresen de estudiar. Déjame profundizar en cierto sentido en este asunto. Estos alumnos van a recibir una beca salario. La pregunta sí. Específica es, ¿este programa de servicio social que tiene estructurado la UPMOR está ligado de alguna manera al apoyo del gran programa beca salario del nuevo gobierno del estado? Sí está ligado. La beca salario en sí, lo económico de la beca salario es para que los alumnos no dejen de estudiar, pero se ha declarado que tienen que hacer ciertas horas, claro, hacia la sociedad. Nosotros no queremos colaborar en programas que estas horas se las pasen pues rápidamente, ¿no? Ayer o antier tuvimos una plática junto con el subsecretario de Educación donde se conectaba con los alumnos y les contestaba este tipo de preguntas. Sí hay la intención de que generen horas de 4 a 17 horas al mes, ¿no? Que tienen que generar dependiendo de las actividades escolares específicamente que tengan. Y lo queremos ligar con este tipo de acciones que hacemos. Pero puedo platicar que no son acciones que estemos formando a partir de la beca salarial, sino, por ejemplo, el año pasado empezamos a reunir dinero para una escuela que se llama Loma Lo Bonita, que está cerca del UPMOR, en donde los alumnos, no nosotros, le han puesto piso, le han puesto butacas, le han puesto techo, ¿no? Entonces, esto ha sido ya una costumbre del UPMOR de poder sensibilizar a las personas. Lo que estamos haciendo ahorita es hacerlo más grande a los municipios, sacando precisamente un programa que se llama UPMOR en Comunidad. Y aprovechamos la beca salario para que ellos también tengan una manera de cumplir o de proyectarse en este sentido, ¿no? A ver, Juan, hemos hablado de la UPMOR y todo esto, y no sabemos dónde está. Bueno, la UPMOR se encuentra. Es la verdad. Sí, sí, se encuentra en el municipio de Jutepec, orgullosamente. Y enfrente del Tezcal, de lo que era el manejo del Tezcal, ahí van a ver tres banderas grandes o tres mástiles. Ahorita con la lluvia las hemos bajado, esperamos subirlas pronto, pues
en el Boulevard Cuauhnáhuac, el número 576. En el municipio de Jiltepec. En el municipio de Jiltepec. Con el que tienes colaboraciones y proyectos. Sí. Ubicando a la comunidad, trabajando para la comunidad, ¿no? Sí. Tenemos varios proyectos. Del agua tenemos varios proyectos que pueden impactar. Yo llamo que no nada más al municipio, sino a nuestros alumnos, como me gustaría ratificarlo, ¿no? Un alumno que ha participado en comunidad es un alumno más sencillo. Sí. ¿Van a hacer algo por el Tezcal? Nosotros estamos formamos una primera asociación hace 3 años del Tezcal. Hemos estado trabajando con, ahorita ya hay unos nuevos con el comité que está a cargo del Tezcal. Nosotros hemos sugerido, que parece que vamos a reactivarlo, que no sea ya un balneario, sino que sea una cuestión turística ambiental, ¿no? Entonces, de hecho, estamos invitando a nuestros compañeros de la UTSEM, a que ellos tienen una materia específicamente de turismo ambiental, si no mal recuerdo, que nos ayuden, que junto con los tecnólogos ambientales logremos algún tipo de atracción que no sea el balneario, porque pensamos que si el balneario se echa a andar, que también es muy difícil, las estructuras que ya están muy gastadas, va a seguirse consumiendo la mancha del Tezcal, ¿no? Va a seguir urbanizándose. Y que si nosotros hacemos un turismo ambiental, un turismo alternativo, pues seguramente vamos a poder mantenerlos. Estamos apostándole también a en Ocuemor, queremos hacer una laguna, de hecho ya la estamos medio haciendo, donde queremos recuperar el cangrejo y el pececito que es endémico, y volver a repoblar los ríos de ahí del Tezcal con estos dos y quitar aquellas especies que están ahí, que no debían de estar, como la trucha. Alguien me dijo que había salmón, entonces ahí los invitamos, ¿no? Bueno. Entonces es un proyecto que tenemos, que apenas estamos hablando otra vez con el comité que se encarga de esto, y bueno, y también queremos hacer este tipo de ligas con nuestros compañeros que están haciendo un gran esfuerzo por educar a la población de ellos, ¿no? Bien. Juan, tenemos que hacer otro corte, va a ser el último, y ya tenemos que ir afinando cuestiones para compromisos de qué hacer entre la UPEMOR y la Academia de Ciencias de Morelos y algunas otras instituciones para generar más cultura de científica en este estado y en nuestra población. Regresamos en un momento. En septiembre de 2004 abrió sus puertas la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, con la misión de formar profesionistas integrales, generando, difundiendo y aplicando el conocimiento para contribuir en el desarrollo regional. En la UPEMOR contamos con 3 rasgos fundamentales: docencia, investigación, preservación y difusión de la cultura. La UPEMOR ofrece a los jóvenes egresados de nivel bachillerato nuestro primer edificio de laboratorios con una inversión de 20 millones de pesos, haciendo de estos laboratorios los más modernos en el estado para cuestiones educativas. Laboratorio de biotecnología, con área de docencia y práctica, área de investigación, cámaras de electroforesis, bioreactor y lector de geles. Laboratorio de tecnología ambiental, con cromatógrafo de líquidos de alta resolución, tratamiento de lodos activados, filtro de arena, planta de producción de biodiesel y digestor. Laboratorio de telecomunicaciones, con osciloscopios, multímetros, generador de funciones, fuentes y componentes de electrónica. Laboratorio de redes, con software para redes LAN, WAN, MAN, CCNA y Cisco. Programación de lenguaje C, C++, Java y COBOL. Laboratorio de simulación, simulación de bioinformática, análisis de datos, procesamientos de señales, gráficos, generación de códigos, estadísticas y lógica de programación. En septiembre de 2004 abrió sus puertas la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, con la misión de formar profesionistas integrales, generando, difundiendo y aplicando el conocimiento para contribuir en el desarrollo regional. En la UPEMOR contamos con 3 rasgos fundamentales: docencia, investigación,
preservación y... Bueno, seguimos con charlas con científicos. Está con nosotros el doctor Juan Segura, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Estamos tratando asuntos que tienen que ver con la propia universidad y esperamos que a estas alturas nuestros videntes estén convencidos de que en la UPMOR hay una oferta educativa interesante. Hay una pregunta que creo que sí vale la pena ampliar un poquito sobre la oferta académica, y la pregunta es: ¿hay oferta académica para el área de humanidades o arte en la UPMOR? Bueno, las universidades politécnicas nacen de un modelo, que es el modelo basado en competencias, y la regla de todas las politécnicas es que solamente el 20% de la matrícula puede hacer licenciaturas hablando de humanidades o de artes, ¿no? Entonces todas las politécnicas nacimos con esa reglamentación. En el área de humanidades nosotros tenemos la licenciatura en administración y gestión, o sea, es una licenciatura que no tiene que ver con las otras ingenierías, aunque la gestión han hablado mucho que sí, y cumplimos esa meta. Entonces no podemos abrir más licenciaturas, definitivamente tenemos muchísima gente que quiere entrar a ese lado, ¿no? Entonces eso nos limita a poder evaluar si pudiéramos abrir alguna licenciatura como esto. Y quiero aunar un poquito más: todas las carreras que están en la UPMOR han sido evaluadas con un estudio de pertinencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos con los empresarios y les preguntamos, a ver, ¿qué consideras pertinente incrustar en tus empresas, ¿no? Y después vamos con los alumnos y les decimos, oye, ¿y a ti qué te gustaría estudiar? ¿Cuál es tu vocación en ese sentido? Y los unimos, ¿no? Y encontramos pues qué materias podrían darse en UPMOR, qué planes de estudio podrían darse en UPMOR que tuvieran oportunidad de colocarse en el Estado, que pudieran colocarse ya en empleos. Un ejemplo sencillo, el último que hicimos fue cuando abrimos ingeniería financiera. Realmente en el estudio de pertinencia marcaban que nosotros deberíamos de abrir algo con mercadotecnia. O sea, las empresas y los alumnos querían algo con mercadotecnia. Y se nos hizo raro porque hicieron una investigación más profunda, vimos que aquí hay muchas ofertas de mercadotecnia, ¿no? Pero las empresas se referían específicamente a la mercadotecnia estadística, hacer estadísticas, proyecciones de mercado. Y ha sido un poquito confundida la mercadotecnia en parte de los alumnos, donde se van a estilos de poder hacer cosas de promoción, si lo puedo llamar así, ¿no? Entonces no nos quisimos meter en ese problema, primero porque ya tenemos el 20% de licenciaturas, entonces nos bajamos a la segunda. La segunda fue ingeniería financiera, donde la ingeniería financiera marcaba que los empresarios querían ingenieros financieros que pudieran proyectar, porque muchas veces hacemos nosotros científicos proyectos, ¿no? Pero no hay un financiero que diga, mira, esto sí es viable, ¿no? O esto no es viable, hablando de, sobre todo, de investigación aplicada. Entonces, ese es el motivo por el que abrimos esta ingeniería en finanzas, que había también un público de alumnos que quería esta materia, ¿no? Entonces, es esa razón por la que nos limitaríamos un poquito en lo que se refiere a humanidades. Eso es. Entonces, el asunto es, todas las carreras de la UPMOR están apoyadas, soportadas por un estudio de esta naturaleza, un estudio que le voy a llamar de mercado laboral, aunque tú has dejado muy claro que también se toma en cuenta las expectativas de los estudiantes. Esto ha desembocado claramente en una estructura actual de la UPMOR, en el sentido de que tienes un cierto número de estudiantes en total, unos dedicados a estudiar ciertas áreas, otros a otras áreas. Háblanos un poquito más y brevemente, porque estamos terminando, Juan, sobre esta estructura, pero sobre todo tratando de enfocarla al futuro. Es decir, ¿tiene la UPMOR la capacidad, la intención de crecer? Sí, definitivamente tenemos la intención de crecer. Creemos realmente que con el nuevo gobierno, con la nueva visión que tiene, pues va a notar estas características del UPMOR, de estas materias. Un ejemplo sencillo es que la biotecnología y en estricto sentido la tecnología ambiental solamente son del UPMOR en este momento en el Estado, ¿no? De hecho, la tecnología ambiental, la ingeniería en tecnología ambiental nace en el UPMOR
y las universidades que lo están dando ahorita es porque se basaron en ese programa y en ese nombre específicamente que lo programa se creó para poderle dar una movilidad, un poquito más de tecnología a lo que se llamaba la ingeniería ambiental, que eso sí existía, ¿no? Pedimos ciertas cosas como sustentabilidad, desarrollo sustentable, que no lo tenía tan claro la ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, nuestro compromiso va a seguir siendo colocar alumnos en niveles altos. A mí sí me gustaría mencionar cosas de Lopemor que han sido logros de toda la gente que trabaja ahí, ¿no? Un ejemplo sencillo es que somos la única universidad con el ISO 14000 y el certificado ambiental de la Profepa. No hay a nivel nacional, no hay otra universidad que tenga estos dos certificados. Explícanos rapidísimamente qué es el ISO 14000. Bueno, el ISO 14000 es que nosotros manejamos responsablemente los residuos, tenemos un programa ambiental en donde este programa ambiental mide desde las hojas que producimos, mide desde, de hecho tenemos baños secos, ¿no? Hacemos celdas solares, ¿no? Entonces, celdas solares. Perdón, tenemos el uso de las celdas solares, que también fuimos de los primeros en poner ese tipo de tecnología. Entonces, todo esto, y aparte damos educación ambiental, ¿no? Y tenemos un programa muy estricto, tenemos un grupo que se dedica al SECAM, que es el Centro Ambiental de la Universidad, que se dedica específicamente a estas partes, ¿no? Entonces llegan y te revisan desde que los tubos de laboratorio tengan el color que deben de tener, que estés manejando tus residuos, todos los residuos que hace la universidad de manera responsable, y entonces es un común ISO 9000 en el área de ambiental, ¿no? Y la Profepa, pues es una que se dedica a industria limpia, hemos visto ese símbolo de industria limpia, pues nosotros tenemos, si puedo decirlo así, Universidad Limpia, que simplemente es un certificado ambiental que garantiza que lo que no está cumpliendo con los estándares de la Profepa para el manejo de todo. O sea, podemos decir que la UPEMOR está siendo un ejemplo para el ciudadano sustentable, sí, en el sentido de respetuoso con el ambiente, respetuoso con sus colegas, ¿no? Sí. Y respetuoso con la institución misma. Sí. A nivel nacional. A nivel nacional. No hemos encontrado, al menos nosotros no hemos encontrado ninguna universidad que tenga los dos. La de 14 no la he visto, ni la Profe, pero los dos, no hay una universidad que los tenga, ¿no? Entonces, pues ya te están llamando ahí para decir que no. No, bueno, ya me quieren recoger, pero les digo que no, que estoy muy a gusto. El punto es, ¿cuántos estudiantes tiene actualmente? Actualmente tenemos 2.300. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por llegar a los 2.500 en septiembre. De hecho, se puede decir que ya los tenemos, porque ya tenemos a los aspirantes ya apuntados ahí, tenemos un poquito más, y tendríamos que, desgraciadamente, después del curso propedéutico, pues va a haber una evaluación más, donde van a salir algunos de ellos, ¿no? Pero bueno, 2.500 es lo que vamos a tener en septiembre, y 2.300 es lo que tenemos. A ver, Juan, seguro este programa se va a quedar por un buen tiempo en la internet. Entonces, para el 2014, porque ya sabemos que en el 2013 ya no, pero en el 2014, ¿cuándo es bueno que un estudiante empiece a ver si debería hacer los exámenes? Febrero. A ver, entonces, en febrero, la convocatoria se abre entre enero y febrero. Yo siempre recomiendo que se haga el primer examen del Ceneval. La universidad tiene como regla tener ese examen, ¿no? Después hay un curso propedéutico. Yo no le digo a ningún alumno que no pasa la universidad o no pasa el examen de UPEMOR. Simplemente lo que nosotros hacemos primero con el examen Ceneval, ver que tienen los conocimientos apropiados para lo que quiere estudiar. Y con el curso propedéutico lo que identificamos es que tenga vocación. A ningún alumno le decimos, no, es que tú no puedes entrar a ingeniería en informática porque reprobaste, ¿no? Les decimos, mira, tú, conforme a lo que tú te desarrollaste en el curso propedéutico, hemos visto que no tienes esas cualidades o que no las has desarrollado, ¿no? Y que te podrías desarrollar mejor en otra área, porque es importante decirse. De hecho, y los invito para el próximo año, entre enero y febrero sacamos una actividad que se llama Un Día en UPEMOR, en donde los alumnos que están por salir de la preparatoria van y entonces ven si realmente el Facebook que están trabajando es informática. Entonces los ponemos a programar un pedacito y entonces mira, esto es informática. El Facebook es muy bonito, pero realmente lo que vas a aprender en UPEMOR y lo que vas a trabajar toda tu vida es programa. ¿Te gusta, no? Muchos han dicho no me gusta y voy a ir a otra área, ¿no? Biotecnología de igual forma, ¿no? Y
pensamos que realmente los estudiantes tienen el poder de hacer cualquier cosa, pero la decisión de comprometerse y decir, lo voy a hacer, es vocacional, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo les recomendaría que se acercaran a los Remoras del día, un tiempo de amor, que fueran, que vieran si realmente la materia que están queriendo hacer es la apropiada. Y va a ser más fácil, ¿no? Va a ser más fácil para nosotros como gobierno, para la institución y para el alumno, va a ser nuestro objetivo. Hasta el estudiante va a ser, sí. Va a ser mejor para el estudiante saber que le costará menos trabajo desarrollarse en algo que ha venido gestando desde mucho tiempo antes. Yo, antes de terminar, porque ya estamos acabando, antes de dejar a mi colega Antonio del Río hacer los compromisos que le toca hacer con la UPEMOR como presidente de la academia, yo quiero resaltar algo. El señor rector aquí presente tiene un programa, que ¿es de televisión? ¿Es de internet? ¿O simplemente no se transmite y es una cosa que ocurre dentro de la universidad? Es una cosa que ocurre dentro de la universidad porque pensamos que debe ser muy en corto. En corto, bueno, déjeme a mí hablar sobre el asunto. Es una actividad colectiva que Juan Segura ha implementado en la UPEMOR y que se llama Charla con tu rector. Y yo digo que esto es muy importante porque me parece ejemplar y conozco exactamente a un rector que lo hace. Yo, a lo mejor en la UNAM ocurre, no lo sé, yo todos los rectores que conozco jamás he visto que tengan entrevistas en corto, como dice Juan, con sus allegados. Es como aquel programa de Hugo Chávez, que quien lo tenga que tener en su seno lo tenga, tenía con su pueblo. ¿Tú te acuerdas de tenía un programa radial que se llama Charla con tu presidente? Bueno, es exactamente lo mismo. Entonces, esto me parece encomiable, me parece ejemplar. Pues pasamos al final, dejo a mi colega Antonio del Río Serrano. Bueno, pues, si queremos tener charlas, pues Juan, la Academia de Ciencias de Morelos está lista para ir a la UPEMOR. Los eventos de los coloquios, estamos listos para estar ahí. Y yo creo que este puede ser un inicio de una colaboración exitosa entre la Academia de Ciencias de Morelos y la UPEMOR, que como vemos está trabajando muy intensamente en formar buenos ciudadanos que además sean ingenieros. ¿Algún mensaje adicional que quieras? Saludar a toda la comunidad de UPEMOR, los que nos estén viendo, les mando un saludo a mis profesores, a mi equipo, que realmente tengo un equipo extraordinario que ha logrado que esta institución se posicione, ha trabajado muy arduo. No puedo mencionar a todos, ¿no? Pero yo creo que cada uno hemos hecho lo mejor de nosotros en la universidad, y saludarlos desde aquí y decirles que esto es un logro de todos nosotros. A los de la UNAM les dicen unamitas, a los del Poli les dicen politos. ¿Cómo se les dice a los de la UNAM? Híjoles, nada más les dicen politécnicos, pero todavía no hemos sacado. De hecho, la palabra UPEMOR tiene un año que la oficializamos. Aunque todos nos conocen como UPEMOR desde que nacimos, hasta que no nos dimos cuenta que no la teníamos en ningún lado dentro de nuestro esquema, lo oficializamos. El nuevo logo de la universidad es definitivamente UPEMOR, pero no he escuchado si hay algún UPEMOcito, no sé, UPEMOR. Lo que sí les llaman es EXUP, porque son ex-alumnos de la UPEMOR, EXUP, eso sí lo he escuchado. A los que egresan. Sí, porque también ahí hemos empleado muchísimo esfuerzo en que todos los que han sido egresados de la Universidad Politécnica estén conectados con su alma mater, y creo que lo hemos logrado. Tenemos una asociación de alumnos que trabaja muy intensamente. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por estar aquí con nosotros en Charlas con Científicos. Y gracias al equipo de Más Ciencia, gracias al equipo de Minutos TV, porque hacen posible la transmisión de estos programas. Y nos estamos viendo por esta señal el próximo jueves, a la misma hora, aquí en Charlas con Científicos. Gracias, Juan. Gracias a ustedes. Gracias.